En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Porque las miradas hablan y la tuya hablaba cuando me mirabas. Y sin decirnos nada, tú y yo solo sentimos magia. Aquí estoy con una niña muy bella, muy talentosa, colombiana. Ella se llama Mariana Campos, pero su nombre artístico es Marian. Y tiene una historia de vida muy bonita que quiero que nuestros televidentes conozcan en todo el continente, nuestros televidentes en Tacones Televisión. Hola Marian, ¿cómo estás, mi niña? Hola Carol, estoy muy feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que nos están viendo. Estoy muy agradecida que me hayas invitado. Ay, tan bonita. Marian, tu acento es muy bonito. A mí me gustan las personas Gracias. Con acento. Pues tú sabes que yo también tengo mi ligero acento caribeño, ¿no? Antillano. Y lo quiero conservar por el resto de mi vida porque es mi identidad. Tú también tienes un pequeño acento. ¿Cómo es eso? Bueno, pues yo desde que tuve 1 año y medio he estado en Australia y todo. Bueno, desde he estado, me mudé para Australia. Okay. Entonces creo que ahí tengo como que un poquito de acento medio australiano, medio estadounidense, inglés, español, ahí creería. Pero tú naciste en Colombia y te fuiste pequeñita para allá y después volviste a Colombia, así es la historia, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? ¿Y uh-huh. cómo es tu historia con el arte, con la música? ¿Cómo es un poco eso? Cuéntanos. ¿Qué es lo que más bueno, te gusta pues, hacer? Lo que más me gusta hacer en la música, pues, es cantarlo porque siento que puedo expresar lo que quiero decir. Siento que es una forma muy, muy bella de poder uno cantar lo que le guste, cantar cosas que puedan hacer que las demás personas se sienten identificadas. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Y también te gusta escribir las canciones, componer, poner la lírica? Claro que sí, porque siento que si yo al escribirlo siento, pues yo no solo yo que me pueda conectar, sino son más personas que puedan ver la letra y decir, hey, esta letra me gusta, siento que esto pueda sonar muy bonito. Exacto, uh-huh. que se sientan identificados con lo que tú sientes y que escribes, y así es como se van ganando seguidores y adeptos a lo que uno hace en el arte que sea. Exacto. Mira, y tu regreso a Colombia, ¿cómo fue? Después que te fuiste tan pequeñita para Australia, que viniste para Colombia, ¿cómo fue un poco esa historia? Bueno, pues como has dicho, yo vine muy chiquitica a Australia, ¿sí? Desde que tuve 1 año y medio. Y el poquito español que yo sabía allá en Barranquilla, que yo nací, se me fue ¡puf! Y pues no recuerdo nada. ¿Ah? Ok. Entonces, cuando yo vine a Colombia hace 6 años, eso me resultó algo muy difícil porque no entendía tampoco muy bien la cultura, no entendía bien el español, no sabía decir ciertas palabras. Uh-huh. Y eso, pues, me dificultó mucho yo poder hablar y comunicarme mejor con las personas. Ya, y cuando, pero ya, ya has ido mejorando en estos 6 años, has retomado tu lengua madre porque con esa fue que naciste, te has identificado un poco más con la cultura. ¿Y vives en Barranquilla o vives en Bogotá? Bueno, ahora mismo estoy viviendo en La Guajira. En La Guajira, Colombia. Uy, ¿dónde están las mochilas guayas? ¿Y por qué vives allá en La Guajira? Bueno, por motivos de trabajo de mi papá, nosotros estamos viviendo acá en La Guajira, uh-huh. como él es ingeniero de minas. Ok. Ah, ¿y tu madre? Mi mamá acá es profesora del colegio. Ajá. Y pues ella logra también tener un poquito de clases conmigo. Muy bien. ¿Y tus padres te apoyan con tus iniciativas en el arte, en la música? Porque tú tomas clases de danza, tomas clases de actuación, mejor dicho, estás dedicada a las artes. ¿Quiere decir eso que tus papás apoyan lo que tú quieres ser, que es un artista, no? Así es, ellos me apoyan al 100%. Hasta ellos fueron los que me motivaron a hacer esta carrera musical y honestamente me siento muy agradecidos que lo hayan hecho porque me encanta esta carrera. Qué bueno. No, pues yo creo que sí, que con esa pasión que tienes y ese amor que veo que sí quieres hacer. ¿Y qué le quieres decir tú a los jóvenes, así como tú, que se quieren dedicar a las artes, a la música y que de pronto no tienen unos papás solidarios como los que tú tienes porque eres muy afortunada? En ese sentido.
Bueno, muchas gracias. Y para los jóvenes les quiero decir que pues hagan lo que les hace feliz, hagan lo que les apasione y que encuentren esas personas que los van a apoyar al 100% y que saquen todo ese talento que tienen, estudien, pues mejoren esas habilidades y salgan adelante con toda. Totalmente. ¿Y qué viene para ti? ¿Qué viene en esta nueva etapa? Es decir, ¿vas a sacar discos nuevos? ¿Cómo va a ser un poco eso? Bueno, pues, Carol, tengo muchísimos planes. ¿Y te imaginas la cantidad de cosas que tengo planeadas? Como por ejemplo, cuéntanos algunos. Bueno, voy a meterles un poquito de un sneak peek. Ya estoy trabajando en mi tercer sencillo musical. Ajá. Va a salir en alrededor de las primeras semanas de diciembre. Ajá. Y está súper chévere, está fenomenal. Y pues todos atentos para esas fechas porque, como dije, va a estar súper chévere y quiero que todo el mundo lo escuche. Miri, ¿cómo la gente te sigue en las redes y cómo puede encontrar esos dos sencillos ya que tienes y los que vienen de camino? ¿Cómo la gente puede seguirte? Bueno, en Instagram, se pueden encontrar como Marianne Music rayita al piso. En TikTok, Facebook y YouTube me pueden encontrar como Mari-Music. Mari-Music. Pues Marianne o Mariana Campo, que es tu nombre de pila. Ahí aparecerá el Instagram y las redes sociales para que la gente siga tu música, esté pendiente de todo lo que viene para ti. Te deseo muchos éxitos, que este tercer sencillo sea muy exitoso y que hagas una EP pronto. EP es la recopilación de los sencillos, ¿no? Y que tengan muchos éxitos y que tú seas una inspiración para muchos chicos, ¿no? Así con esa multiculturalidad. Sí, pues eso también es uno de mis sueños, ser un ídolo para muchas personas que creen que no pueden hacer cosas que les gusta, pero quiero que ellos, viéndome a mí, seguir adelante siendo una cantante exitosa, que ellos digan, yo puedo hacer eso también y yo quiero seguir adelante como ella lo hizo. Muy bien, pues Marianne, te deseo muchos éxitos, mi niña bella, siga adelante en búsqueda de tus sueños, dale mi saludo a tus papás, que sigan apoyando tu talento y que sigan siendo padres motivadores, inspiradores y cómplices de una niña con ganas de salir adelante. Muchos éxitos, Marianne conmigo hoy en Tacones Televisión. No te quiero compartir, solo te quiero para mí, porque me siento bien desde que te vi.